El día de hoy me encuentro súper feliz porque voy a hacer un tutorial de cómo hacer arco o, como lo dicen en yoga, cómo hacer puente. Esto es algo que yo sé hacer, así que simplemente creo que es un buen tutorial para la gente que esté interesada en hacer esto. O a lo mejor tú eres hombre y quieres que tu novia sea más flexible, pues le puedes poner este tutorial. ¡Ok! ¡Vamos a empezar! Antes que nada, tienes que calentar un poco tu cuerpo. En la descripción te comparto un video sobre cómo calentar para no lastimarse a la hora de hacer gimnasia. Paso número 1. Piernas derechas a la altura de los hombros. Paso número 2. Pruebas tu espalda para ver qué tanta flexibilidad tienes en ella. Te ayudará mucho que inhales y a la hora de bajar, exhales. Haces esto con una mano alternando izquierda y derecha. Estiras y vuelves. Estiras y vuelves. Paso número 3. Respiras, te quitas el miedo que sientes y al bajar las dos manos, exhalas. Te relajas y apoyas manos y piernas con seguridad. Te ayudará mucho a fortalecer esta posición que subas las piernas alternadamente en punta. Y ya que lo practiques mucho, podrás caminar. Y bueno, sexy, espero que hayan disfrutado este tutorial random de hoy. Como siempre, yo les dejo mi Twitter y mi Facebook y mi Instagram porque subo fotos muy sensuales. Compártele este video a todas las personas que sabes que alguna vez en su vida quisieron aprender a hacer arco. O si tú quieres aprender a hacer arco, ve muchas veces el video, practícalo, porque realmente no es tan difícil. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y nos vemos en el... ¿Qué pasó mi voz?